La fruta mamut es posiblemente la fruta más deseada ahora mismo en Bloodsfruit, porque se añadió con la update 20 de Bloodsfruit. Y en este vídeo vamos a conseguirla y subirla a nivel máximo para ver qué tal funciona. Así que primero vamos a hablar con Thioles, vamos a ver si podemos girar una fruta. Vamos a ver. ¡Tantá! ¡Spirit Fruit! ¡Me acabo de dar, pero no me ha dado! ¡Oh! ¡Dios! No me ha dado la fruta mamut, pero creo que aparte no la puedo almacenar. Vamos a ver qué spinean los demás personas para ver si por casualidad les sale alguna mamut. Creo que estaría interesante verlo. No la puedo guardar porque tengo tres, entonces no me voy a comprar un stock, pero lo que voy a intentar es tradear, a ver si alguien la quiere y tradearla por alguna mamut. Chicos, me parece que van a girar fruta. Vamos a ver. Le está bailando acciones para ver si le sale la mamut. ¡Y le va a salir la fruta! ¡Oh, my God! Eso es algo raro. Le ha salido la fruta comba. Mira qué tierna, tío. Mola un montón. Ah, chicos, voy a esconder lo que es la fruta. Se han quedado todos ahí por ahí. La Spirit, como no me la puedo guardar, ni da igual, la verdad, no me importa, porque tengo varias. Voy a dejarla por aquí, escondida aquí detrás. Y el primero que la pille, pues se la lleva. ¡Salgan a buscarla! Ahí está, chicos. El primero que la pille se la lleva. Dios, 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 Dios. Ojo, ojo, cuidado. Fijaros, está allá arriba a la derecha. A ver si alguien la encuentra. ¡Oh! ¡La encuentran! ¡Pero no la pillan! ¡No la pillan! ¿Quién la ha pillado? ¿Quién la ha pillado? ¡Ahí está! ¡GG! ¡Enhorabuena! Ahora, amigos, lo que vamos a hacer es, como no me ha salido la mamut y no hay forma de encontrarla físicamente, que es lo que a mí me gustaría, voy a comprármela permanentemente. 2350 Robux es lo que cuesta y actualmente tenemos una cantidad de nada. Así que, amigos, espero que dejen su like, que se suscriban y que pongan un comentario bonito por esto de aquí. ¡Amigos! ¡Fruta mamut desbloqueada! ¡Ahí lo tenéis! Ancient Cutter es la primera habilidad de las 1, 2, 3, 4 y 5 que tiene. Fijaros en lo que hace, amigos. Dios santo. Lo primero que me llama la atención es que tiene 5 habilidades, que está bastante bien hecha la fruta, en teoría. Y por lo que me han comentado, es una fruta bastante guapa. Vamos a ver si encontramos algún boss o algo. Por aquí de momento no, pero fijaros, tiene Ancient Cutter, que hace lo siguiente. Me convierto en casi un mamut oscuro que... Ah, ok, a ver, las estadísticas, como las tengo mal, pues obviamente no van a servir para nada, porque tengo las estadísticas puestas así, hay que reembolsarlo. Siempre hay algo que hacemos mal, eso es así, así que vamos a ver. Ahora sí, en teoría, vamos a hacer un montón de daño. Me gustaría probar, por ejemplo, con este de aquí, a ver. 3800 y lo he mandado a Narnia. Ok, la siguiente habilidad es True Prehistoric Punt. Luego le sigue Colossal Cruiser, Transformación y Estampede, que la estampida es, amigos, es una locura. No... Te quitan el daño, tengo entendido, y puedes farmear hiper rápido con ella. Así que vamos a hacer speedrun subiendo la fruta al máximo nivel. Está pirata hermoso, es momento de inflarle, vamos allá. ¡Pum! 2000 y pico de vida. Esta fruta no se puede clicar, porque si se pudiera sería literalmente una Buda más chetada todavía. Así que vamos a ver si le eliminamos. Aquí está. Le quitamos 2785. Le quitamos menos que una persona normal. No sé si tiene que ver por algo en especial que no estoy haciendo. A ver, tiene distancia, está bastante bien. Vamos allá, vamos a ver si lo eliminamos rápido. Vamos a... Hacemos esto por aquí, vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pum! Tengo muchísimas ganas de esta fruta, la verdad es que por eso me la he comprado para el vídeo también, porque la voy a tener perma y si me gusta mucho la subiré. Será mi primera fruta subida al nivel 600, que nunca he tenido una, ¿eh? También os digo. Vamos allá. Y si mis cálculos no fallan, vamos a conseguir dos habilidades. Nada más eliminar a Pirata Hermoso. Eso es algo increíble. Ahí está, perfecto. Nos da eso. Subimos todo el rato de niveles y en breves conseguimos True Prehistoric Punt. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si llegamos al Colossal Cruiser. Estaría bien. Yo creo que sí que llegamos, ¿no? Primera habilidad conseguida. Segunda habilidad conseguida. Yo creo que me va a quedar por el 130, 40. Ahí está. Perfecto, amigos. Tenemos desbloqueado True Prehistoric Punt, que la habilidad hace esto que vais a ver. O sea, es igual. Es igual que la anterior, solo que ahora, ¿qué hace? A ver. Un daseo. Ok, un daseo. Está interesante. Y luego Colossal Cruiser. Entiendo que va a ser algo parecido. Efectivamente, te conviertes en las tres primeras habilidades. Te conviertes en lo que es el anciano este. Y luego... Ok. Vamos a ver. Me gustaría probar un segundo las habilidades contra ellos. Voy a hacer primero la X. A ver. Mil y pico. No sé si es que no lo he pillado bien. Y vamos a probar ahora Colossal Tal. A ver... ¡Ja! Ok, no es tan mal. Y luego las pones
todas juntas y me parece que es una fruta bastante rápida. Me gusta bastante. Vamos a ir a por estampida y luego por transformación, que me da a mí la sensación que transformación va a hacer que cambie la fruta por completo. ¡Colosal Fasca! ¡Perfecto! 3000 y pico de vida. Ah, vale, pero porque estoy en combate. ¡Vamos ahí! La verdad es que se ve bastante épica, mola un montón. Literalmente no estoy viendo nada, pero me gusta un montón. Creo que posiblemente sea la de las mejores frutas de Zoan, creo que se llama, cuando es una de bestias. Porque actualmente tenemos la Leopard, tenemos la Venom, diría yo, la Dragón, y no sé cuántas más tenemos, la verdad, pero diría que es probablemente de las mejores que vamos a tener. ¡Perfecto! Ahí está, subimos hasta el nivel 160. ¡Perfecto! Estamos subiendo súper rápido. Siguiente objetivo, Big Moon, porque posiblemente nos haga casi llegar al nivel de la estampida, y aparte estaremos en la zona donde mejor se farmea, porque esta literalmente es mejor zona que la nueva para farmear. Hay más enemigos y más juntos. Chicos, hay una persona que todavía me dice: ¡Ey, Bertos! ¿Buscas Lava Mood? ¡Bumba! ¡Taca! ¡Taca! Efectivamente, subimos de nivel y dímelo, dámelo, por favor, el nivel 200, dámelo. ¡No, tío! Tres niveles. No me puedo esperar, así que vamos a ir directamente a esta zona de aquí, que es la mejor. ¡Ah, pilla a todos! ¡Ostras, está bastante guapa! Todas las habilidades pillan a todos los NPCs. Está interesante, chicos. Está muy interesante eso. No me esperaba que pillara a todos los NPCs, porque hay algunas habilidades que sabéis que suelen ir a por una persona solo y todo eso, pero en este caso no hay problema. Ahí está, chicos, conseguimos estampida. Que, amigos, tengo mucho hype porque me parece a mí que va a ser... ¡Ah, no! ¡No es! No es lo que yo me pensaba. La estampida es literalmente una estampida, que la puedes mantener más o la puedes mantener menos y ya está. Y la puedo mantener. Sale eso por ahí, que se ha como cargado y ahora... ¡Wow! Una forma muy rápida de salir, al parecer, medio... medio volando. Fijaros. ¡Oh! Está guapo. Ya por curiosidad voy a mirar rápidamente qué fruta es la que está en el notificador. Supuestamente está por aquí, así que vamos a ver. Saltamos. 60 metros, chicos, y tenemos la fruta, en teoría. No me lo creo. ¿Qué fruta es esta? Es la fruta goma. Fruta de Luffy. Debería de quedarle extremadamente poco a... el bicho de este, vamos a ver, porque yo creo que me va a dar el nivel... ¡No! Me quedo a cuatro niveles, me he quedado. ¡Perfecto, chicos! ¡301! Hemos desbloqueado la transformación, amigos. Y la transformación hace lo siguiente. 3, 2, 1... ¡Qué épico, amigos! Fijaros... ¡Oh, no me lo creo! Y aparte puedes hacer clic. Ya está, la mejor fruta ahora mismo en el juego. Chicos, fijaros que al hacer clic... ¡Ostras! ¡Salen pinchos! Fijaros. O sea, salen pinchos y aparte se pone de rojo. Entonces luego empieza a salir brillante y entonces hace la explosión. Ahora en teoría, fijaros cómo corre, todo eso. Va, está bastante guay. Y creo que los golpes ahora mismo no han cambiado. Vamos a comprobar los golpes a ver qué tal. ¡Oh, Dios santo! Los golpes están chetados. A ver el True Prehistory. Fijaros en cómo se coloca el mamut. A ver, a ver. Ok, esto he pillado únicamente a uno. Ok, vamos a ver el Colossal Cruiser. Colossal Cruiser hace básicamente el mismo movimiento y... me parece a mí que lo he fallado otra vez. Antes de la estampida, la C. La C hace lo siguiente. Ataca, lo engancha y bueno, pues al Venom no le hemos hecho tampoco mucho. Y la F, amigos. Lo que todo el mundo quería es mirar, atentos, la F. La mantengo y no para... de hacer daño. Quiero que os hagáis una idea de lo fácil que va a ser farmear enemigos con esta habilidad, porque aunque me hagan daño no va a pasar nada, no va a cancelar mi personaje la animación. Fijaros, fijaros, madre del amor bendito, imaginaros con un Terror Shark o imaginaros en un mismo PvP. A ver el salto, fijaros el salto. El salto quita daño. Fijaros, voy a hacer un mega salto, a ver si hago un mega salto, el mamut hace algo. A ver. Pues chicos, vamos a hacer un PvP contra la gente que está aquí en mi servidor y ya está. De momento no voy a activar lo que es la transformación, quiero ponerla más a prueba más adelante. Pero ahí vamos, viendo, le hemos quitado bastante vida. Eso no hemos fallado, no pasa nada. ¿Esto le doy? No, no le he dado, he fallado eso, qué raro. Vamos a ver la estampida, porque la estampida es épico. Fijaros. Uy, no, no le he dado. Ok, vamos a también usar todo lo que tengamos nuevo, porque literalmente lo tenemos todo ahora mismo. Así que para usarlo está bien usar todo. Lo hemos pillado ahora, ahora sí que lo hemos pillado. Toma esto por aquí. Y creo que la estampida, con la estampida me lo cargo, ¿eh? A ver, estampida. Uy, casi. Estampida, estampida. No, estampida no, pero cuchillos sí. Los cuchillos como que no los acabo de dar. Estampida, chicos. La estampida, creo que con la estampida me lo cargo. Está por ahí, está por ahí. Uy.
Ahí está, chicos. Ya eliminamos. Primer PvP bastante fácil sin utilizar lo que es la transformación, porque la mamut está muy, muy cheta. Ahora sí que voy a utilizar lo que es la transformación. La transformación épica. Recuerdo que este hombre es luz, por lo tanto puede ser que sea un poquito más complicado el pillarle y tal, pero yo creo que no vamos a tener mucho problema. Fijaros, le acabamos de hacer daño. Ahora le hemos pillado con esto. Dios santo, esta fruta me parece a mí que es una angustia para PvP enfrentarte contra ella. Fijaros. Fijaros la estampida ahora. No me hace daño, tío. O sea, no me estunea eso y no me para. Y lo acabo de eliminar con la estampida. Me parece a mí que la van a tener que farmear, porque lo de la estampida no tiene ningún tipo de sentido. Gente, siguiente PvP. Tenemos otro compañero por ahí. Es que os estoy enseñando más o menos todas las cosas de la fruta, porque quiero que las veáis. No voy a utilizar esto todavía. Tiene la magma, es una fruta bastante potente. A ver si le calzo, estaría increíble. Vaya, he fallado. El único counter como tal que le estoy viendo por el momento es que estén volando, porque por otra cosa la veo bastante buena. Tiene que bajar en algún momento. Ahí está bajando. Fijaros. No tiene ningún tipo de sentido. Fijaros la vida. ¡Vamos, toma! Ahí está, chicos, eliminado. Increíble, no, amigos. Y ahora, amigos, voy a enfrentarme contra un suscriptor de 11 millones de bounty. Esto va a ser una pelea bastante loca. Yo no soy tan bueno, pero bueno, tenemos una fruta que está bastante rota. Vamos a ver qué tal funciona. Fijaros la vida, ¿eh? Es que da igual, tío. Da absolutamente igual. Chicos, esto es bastante asqueroso lo que estoy haciendo, pero es que es lo que tiene esta fruta. Dios santo. ¡Oh, me ha eliminado, chicos! Me ha eliminado. GG. Me ha eliminado porque tampoco es que haya jugado demasiado bien mis cartas, pero me parece que esta fruta no tiene sentido ninguno. Para finalizar, me gustaría ver qué tal funciona esta contra Terror Sharks y eventos marinos, porque ahí creo que es todavía mejor. Aquí lo tenemos, el Terror. Vais a comprobar lo poco que vamos a tardar gracias a la fruta que tengo. Vamos a ver dónde está primero. Antes de nada, creo que está aquí. Efectivamente, ahí lo encontramos. Y fijaros la vida arriba. Mirad cómo baja, tío. Es que da asco, tío. Es que no puede ser, ¿eh? Es que lo mire por donde lo mires. Madre mía, yo solo me puedo farmear esto. Y considero que uno más conmigo en el Leviatán, esto sería hiper fácil. Fijaros. Dios mío, tío. Madre mía, tío. Nautical Bane. Ya hemos comprobado todo acerca de la mamut. Básicamente, mi nota es un 10 de 10, porque me parece que es súper, súper completa y demasiado chetada. Así que, como es tan chetada, no creo que aguante mucho tiempo así. Le bajarán un poco el level porque está demasiado fuerte. Pero, amigos, esta ha sido la comprobación de la mamut. Si quieren que haga otro vídeo en un futuro sobre otra cosa, revienten el vídeo de like. Suscríbanse y lo haré pronto. Chao.